Esta es una imagen que ya se ha hecho común en las calles de Acapulco. Ciudadanos corriendo y sorteando los coches para no ser arrollados. El cruce de la avenida costera con la calle Rocasola no es la excepción. Sí, eso sí. Sí, es peligroso. Es un peligro. No hay ni siquiera tránsitos que nos ayuden a pasar o que den alguna indicación. Está difícil todavía. Que está mal de parte de las autoridades que no ponen nada. ¿Sí? De ahí nos hace falta, corre peligro los que andan manejando, la gente que va caminando igual, ¿sí? Sufriendo que hay un atropellamiento, luego los de tránsito pues no se ponen en su lugar. Ciudadanos nuevamente claman a las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco a atender esta situación, porque incluso la presencia de agentes viales es insuficiente para toda la ciudad. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.